Sean ustedes una vez más bienvenidos a Magazine del Valle. El secretario de gobierno de nuestro municipio, el doctor Carlos José Holguín, nos cuenta sobre el plan estratégico de seguridad a implementarse en esta época navideña. Veamos. El Consejo de Seguridad, con la policía, con los demás organismos de seguridad, con los organismos de socorro, se ha dispuesto de un plan estratégico, en primer lugar para garantizar la seguridad durante esta época. La época de Navidad es una época donde tradicionalmente tienden a incrementarse los atracos, los hurtos, los robos a residencia, los amigos del ajeno buscan de alguna manera hacer su agosto y sobre todo aprovechar el descuido de los ciudadanos. Es muy común que por esta época hay tumultos de gente en los centros comerciales, en las vías, ahora en el alumbrado navideño maravilloso que vamos a tener a lo largo del Boulevard del Río, etcétera. Y esos tumultos de gente y ese descuido de los ciudadanos es aprovechado por los delincuentes. Por eso hemos dispuesto un plan, el plan Navidad, que va a ser reforzado con 300 hombres de la policía, que ha identificado 16 corredores viales estratégicos en la ciudad, 54 semáforos o intersecciones viales donde tradicionalmente se presentan atracos y robos durante esta temporada navideña, e igualmente todo lo que son las actividades propias de la temporada prenavideña, la iluminación tanto en el Boulevard del Río como en el Parque Longitudinal en el oriente de Cali, en la 72W, y posteriormente ya lo que es la temporada de feria, todos los eventos de la feria que cuenten con el debido personal de socorristas, de Cruz Roja, de bomberos, de policía, etcétera, para poder garantizar que con el buen comportamiento ciudadano, que eso es lo más importante, si no hay buen comportamiento ciudadano, si no somos responsables con nuestro comportamiento, si no somos responsables con el consumo de licor, por más policía que pongamos, por más bomberos, por más socorristas, etcétera, vamos a tener problemas. Entonces esperamos que todo este plan que ya está en marcha, que ya se presentó públicamente y que va a garantizar la seguridad, podamos contar también con ese compromiso ciudadano de comportarse bien durante estas festividades de fin de año. También se aumentan en esta época navideña los vendedores ambulantes. Sí, efectivamente, es inevitable, llega gente a la ciudad que quiere hacer su negocio, que quiere aprovechar la época de feria, como sucede en todas las ciudades donde hay feria, pero para el caso concreto del centro no estamos dando permisos de ocupación del espacio público, salvo los que tradicionalmente los han tenido. Por eso la invitación es a que no se hagan en esos sitios, porque el personal de la Secretaría de Gobierno y la policía los va a retirar. Tenemos un dispositivo montado con el apoyo de Grecocentro, de los vendedores o de los comerciantes formales del centro de la ciudad, para poder tener allí permanentemente un grupo de personas apoyados con la policía para evitar que haya esta ocupación excesiva del espacio público que termina siendo caótico el centro de la ciudad. Doctor Orlando Riascos, ¿qué opina sobre los puntos acordados en el proceso de paz que se adelanta en Cuba? Yo creo que se logró un gran avance el tema de la participación política. Me parece que eso es muy importante porque una guerrilla como la FARC lo que quiere es desmovilizarse, vincularse a la vida civil, dejar las armas y participar en política. Tiene que abrirse espacios. Yo creo que eso es lo que busca y ha buscado durante muchos años la guerrilla de la FARC. Pues me parece muy positivo y que el pueblo colombiano empiece a crear expectativa de la paz para que nos preparemos para el posconflicto. ¿Cuál es la similitud en este proceso de paz que se adelanta en Cuba en comparación al proceso de paz que hizo el M-19? No, yo creo que hay muchas diferencias. Hay diferencias en el sentido que lo del M-19 fue expedito, fue un tema donde se acordó con el pueblo colombiano, con el gobierno nacional, la dejación de las armas, la convocatoria de una asamblea nacional constituyente. Hoy la diferencia es que el proceso es muy lento, marcha, digamos, muy lentamente, y el M-19 era mucho más rápido. Pero el propósito final es la paz, es lograr desarmar a los que están levantados en armas y es lograr que en Colombia haya más participación política y sobre todo que se resuelvan los miles y miles de problemas que tienen los colombianos. ¿El ELN también quiera hacer parte de ese proceso de paz? ¿Qué le tú la idea? No, me parece muy bien. Yo creo que aquí en Colombia es obsoleto tener armas para hacer la política. Eso está en desuso. El M-19 lo entendió hace 25 años y hoy afortunadamente las FARC y la guerrilla del ELN lo entendieron. Hablemos sobre el tema del aval para ser candidato usted a la Cámara de Representantes. Sí, el partido Alianza Verde sacó una circular interna y nos da plazo hasta el 22 de noviembre para internamente hacer la solicitud de la VAR. Aquí estoy precisamente con todos los documentos, llenando los requisitos para solicitar el aval y con ello mi inscripción como candidato a la Cámara de Representantes del Valle del Cauca. ¿Por qué el Partido Verde?
El Partido Verde, porque digamos es un partido de centro, un partido democrático que tiene muy buenos representantes, que trabaja el tema ambiental, y hay una unidad con los progresistas, donde está Antonio Navarro, donde está Gustavo Petro, donde está Angelino Garzón, donde está Orlando Riascos, y pensamos que es un partido que nos permite hablar y defender a los vallecaucanos. Vivir en una Cali más conectada es un hecho. Conéctate en el Paseo de la Avenida Colombia. Comparte en la plazoleta Jairo Varela. Navega en el Parque de los Poetas. Disfruta en la Loma de la Cruz. Descubre en la Colina de San Antonio. Internet inalámbrico gratis para estar conectados con el mundo. En Cali, Alcaldía de Santiago de Cali. Calidad, una ciudad para todos. ¡Uy, qué edificio tan grande! Es la biblioteca departamental. ¿Y quién lo mantiene así de bonito? Es la gobernación con los impuestos. ¿Impuestos? Es el dinero que todos debemos pagar a tiempo para mantener obras como esta, o como la red de bibliotecas públicas. Así todos tenemos acceso al conocimiento. Manejamos los recursos de manera eficiente y transparente para hacer obras grandes y reales en beneficio de todos los vallecaucanos. Gracias al Plan Departamental de Aguas, miles de vallecaucanos contarán con agua potable para mejorar su vida. Por eso su participación es tan importante. Más que agua, llevamos vida. Gobernación del Valle del Cauca, Vallecaucana de Aguas, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. El gerente de energía de Encali, el doctor Omar Arango, nos habla de la energía prepago que se viene implementando en algunos sectores de nuestro municipio. El producto de energía prepago es una solución que ha creado Encali para darle acceso de servicio de energía eléctrica a las personas de menos recursos. Las personas de menos recursos son las que por decirlo así, siempre tienen dificultades para el pago de los servicios públicos. Entonces, esta tecnología de energía prepago, este producto de energía prepago, es una solución que Cali les brinda a ellos para que puedan acceder al servicio y ya no tengan problemas de facturas, de cortes, de suspensiones. Con eso muchos caleños hoy que tienen esas dificultades van a poder acceder al servicio de energía. ¿Cómo funciona? Funciona de la siguiente manera: si usted tiene energía prepago, entonces usted quiere hacer una recarga de 5.000 pesos, entonces usted se dirige a un punto Baloto o a un Cali, lleva su número de suscriptor y dice yo quiero 5.000 pesos, se digita el número del suscriptor, se hace el proceso en la máquina, le entrega el volante, el comprobante de los 5.000 pesos, y cuando usted regresa a su casa usted ya tiene energía. ¿Y cómo hace, se da cuenta el suscriptor cuando se le van a acabar los 5.000 pesos? Resulta que la tecnología la hemos integrado con mensajes de texto a los celulares de los clientes. Entonces, de acuerdo con el consumo promedio diario, el sistema automáticamente, cuando le queda 2 días, de acuerdo con su consumo, le manda un mensaje al celular. Le dice, usted cuenta con tanta carga, por favor recargue. Y al siguiente día vuelve y se lo repite. Así la persona, esté donde esté, porque además Baloto hay en toda parte, puede ir a recargar en cualquier punto Baloto y lo puede hacer antes de que se le corte el servicio. De esta forma no hay posibilidad de que queden sin energía. No, no hay ninguna posibilidad. ¿Qué necesitamos? Que estas personas hagan uso racional de la energía. Estamos invitando a todos los caleños, yumbeños, habitantes de Puerto Tejada a que haciendo un uso racional de energía puedan acceder a este servicio. Pero entonces la energía hay que consumirla racionalmente y así la plática nos va a alcanzar para poder disfrutar del servicio. ¿El costo kilovatio sigue siendo igual? El mismo, el costo del kilovatio de hora es el mismo, o sea, hay que aclarar algo, de la misma forma, o sea, no hay ningún cambio en cuanto a costo, la tarifa es la misma. ¿En la actualidad cuántos suscriptores tienen este servicio? Hoy tenemos 1.620, pero esperamos llegar en lo que resta del año y todo el año 2014 entre 22.000 y 25.000 nuevos usuarios que tengan el servicio de energía prepago. El senador Guillermo García Realpe del Partido Liberal nos habla de su visita a Santiago de Cali. Hemos estado viniendo con alguna frecuencia al departamento del Valle a hablar con sectores productivos, con sectores sociales, sectores comunitarios, y también a hablar de política hemos venido con frecuencia. Pero hoy en particular estamos en Cali, que es la capital del Valle del Cauca, pero también la capital de toda la gente del Pacífico colombiano, abrir nuestra sede de trabajo. Porque realmente creemos que nos hemos sintonizado con muchos sectores, hemos sido invitados por varios
dirigentes por muchos municipios y vamos a abrir sede en la ciudad de Cali, en Buga, en Palmira y también en Buenaventura. Pues incursionando porque se trata de una circunscripción nacional, soy un hombre del Pacífico, he promovido la articulación regional de los cuatro departamentos y una manera también de promover la articulación es asumir compromisos, asumir tareas en los próximos 4 años en el departamento del Valle. Contémosle a nuestros televidentes el trabajo que usted ha hecho en el Congreso de la República como representante del Partido Liberal. Nos hemos dedicado a 3-4 temas de fondo. Uno, el tema de los precios de los combustibles. Hemos reiterado en nuestros debates que no tiene ninguna fundamentación que Colombia tenga los precios que tiene de la gasolina CPM. Colombia no importa los combustibles, los producimos acá en Colombia y que nos obligan a pagar también unas ineficiencias, unas falta de eficiencia en la producción del petróleo, en la refinación y el transporte. Un solo ejemplo. El petróleo del Putumayo se transporta en tractomulas vía Mocoa, Pitalito, dañando las carreteras, dañando las calles de las ciudades, va hasta el Magdalena Medio, va hasta Barranca Bermeja, y cuando no la carga la refinería, no carga la refinería de Barranca Bermeja, va hasta Cartagena. Un petróleo a 2.000 kilómetros de distancia en carro tanques. Es un transporte muy costoso, ineficiente. Eso nos lo están cobrando los colombianos. También hemos hecho mucho debate el tema del gas licuado de petróleo. Tiene que haber subsidio para el estrato 1 y 2 para que no haya deforestación de bosques. Ya es un decreto presidencial de 2195 del pasado 7 de octubre que regirá a partir del año entrante. También hemos hecho debates muy interesantes sobre el tema del sector agropecuario. Nos hemos convertido en voceros del sector lechero a nivel nacional. Voté en contra del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea porque era inconveniente por las vulnerabilidades que tiene el sector productivo colombiano, especialmente el sector lechero. En fin, hemos estado en muchos debates, pero falta mucho más por hacer y queremos volver al Senado nuevamente. ¿Cuál es su concepto con respecto al proceso de paz que se adelanta en Cuba y los puntos de acuerdo que se han logrado? Necesitamos la paz, somos optimistas. Definitivamente, hace 65 años los colombianos no conocemos la paz, no conocemos una cosa distinta que conflicto. 65 años, yo pienso que el 95% de la población colombiana debe tener menos de 65 años. Es decir, hay toda una generación de colombianos, millones de colombianos que nacíamos dentro del conflicto, dentro de la confrontación. Yo pienso que lo de La Habana va avanzando, tenemos que respaldar al gobierno, ese compromiso del presidente de continuar aspirando a la presidencia para terminar ese proceso nos convoca a los colombianos y creemos que negociar la paz, negociar la cesación del conflicto, esos presupuestos de 60 años para la guerra, se tienen que destinar esos presupuestos a la recuperación del agro colombiano, a la recuperación de las oportunidades de empleo de la gente, al mejoramiento de la infraestructura de los puertos del Pacífico, los puertos de Colombia y por supuesto para atender ese tema de inequidad en nuestro país. Sobre la decisión tomada por el presidente de nuestro país, el doctor Juan Manuel Santos, de buscar nuevamente la presidencia de la República, ¿qué piensa? Bueno, la noticia no era de que aspirase el presidente, casi que lo dábamos por descontado los colombianos. Lo que sí nos convoca de esa noticia, del pronunciamiento del presidente, es de que se reafirma en que ha habido aciertos y desaciertos, que hay mucho por hacer, pero se reafirma fundamentalmente en la necesidad de continuar con el proceso de paz. Yo pienso que si los colombianos vamos a percibir en ese acuerdo de La Habana, que ese es el conflicto, que abrimos un camino, empezamos a caminar los caminos de la paz, yo pienso que empezamos a dar los pasos para la recuperación económica, la recuperación social, para la recuperación de la tranquilidad ciudadana, para que esos conflictos aún intrafamiliares pues empiecen a ceder porque la situación es bastante delicada. Don Guillermo, muy amable, muchas gracias, bienvenido al departamento del Valle del Cauca. Usted sabe que este departamento es de puertas abiertas y trae ideas que sean interesantes para la comarca vallecaucana. No tenga la menor preocupación porque el pueblo vallecaucano lo aceptará. Muchas gracias, muy amable, pues a eso he venido, a asumir mis propios compromisos, que la gente visibilice bien el nombre de Guillermo García Rialpe, que estamos diciendo que
hay que hacer política con mucho trabajo, que es posible hacer política decente, que es posible hacer política sin escándalos, que no todos estamos en el mismo costal y que nos den la oportunidad. ...142 parques nuevos, llenos de luz... ...son 142 parques llenos de vida... ...más de 5,000 millones de pesos invertidos... ...más seguridad para todos... ...Cali progresa, es un hecho... ...Alcaldía de Santiago de Cali... ...Calidad, una ciudad para todos. ¡Uy, qué edificio tan grande! Es la biblioteca departamental... ...y quién lo mantiene así de bonito... Es la gobernación con los impuestos. ¿Impuestos? Es el dinero que todos debemos pagar a tiempo para mantener obras como esta, o como la red de bibliotecas públicas. Así todos tenemos acceso al conocimiento. Así logramos un Valle del Cauca bien hecho. Bien hecho, gobernador. Gracias al Plan Departamental de Aguas, miles de vallecaucanos contarán con agua potable para mejorar su vida. Por eso su participación es tan importante. Más que agua, llevamos vida. Gobernación del Valle del Cauca, Vallecaucana de Aguas, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. El gerente de Indervalle, el doctor Giovanni Ramírez, nos habla sobre los juegos departamentales. Donde van a por primera vez ser 6 municipios sedes y municipios pequeños como Cali Marín, donde nos encontramos, Restrepo, Yotoco, Viges, La Cumbre y Dagua. Esperamos que hayan deportistas de talla nacional, de medallistas que van a salir de aquí a estos juegos tan importantes. Unos juegos totalmente descentralizados, ¿no? Sí, claro, porque los municipios pequeños también tienen derecho a la participación, tienen derecho a fortalecer su infraestructura deportiva, a hacer nuevos escenarios que les van a quedar como resultado de estos juegos y que además la gente va a poder practicar, los atletas van a poder tener la parte recreativa y competitiva. ¿Cuántas disciplinas deportivas nos podemos encontrar en estos juegos? Van a haber más de 14 disciplinas deportivas, donde está béisbol, donde está voleibol, básquet, fútbol, atletismo, triatlón, etcétera. ¿Esto sería un preámbulo para lo que son los Juegos Nacionales? Sí, claro, una parte de preparación para los Juegos Nacionales. Aquí podemos ver, como te decía ahora, nuevos deportistas que van a ser medallistas a nivel nacional. Sobre el tema de los Juegos Nacionales, que nosotros hace rato queremos volvernos a traernos de título para el departamento del Valle del Cauca, ese proceso, se hablaba de que habían inconvenientes económicos para realizarlos y para fortalecer a nuestros deportistas. Sí, claro, ustedes saben que se deja de recibir 9,000 millones de la tasa pro deporte y la situación no está fácil, pero el reto que tenemos es hacer la preparación para esos juegos, no solamente para los nacionales y no también para todos los juegos que se vienen, como estos departamentales. Teniendo como base que usted es nuevo en Indervalle, ¿qué encontró, cómo encontró Indervalle? No, la falta de recursos, que no van a dejar de ingresar 9,000 millones, como les digo, de la tasa, un grande reto, pero igual vamos a trabajar duro para sacar adelante. Indervalle es una entidad sólida, con un equipo humano, un equipo de trabajo muy bueno y sobre todo en la parte misional, con atletas, técnicos y ligas que están comprometidas con el deporte vallecaucano. Es fácil sacar adelante el tema. ¿Y usted es un hombre que conocía del tema deportivo? Claro, he estado en los procesos de la empresa privada y en la empresa pública, tanto en la parte administrativa y financiera como en la parte deportiva, en diferentes organizaciones que he estado. Ahora ya más cercano, me imagino que se empapa mucho más del tema. Claro, hemos estado ya mirando todo el intríngulo y el detalle de toda esta situación. ¿Y joven practicó algún deporte? Sí, claro, yo fui atleta y ahora veterano también practico, soy... ¿Señor pues, Master? Sí, ya, pero sí, me gusta mucho el atletismo, claro. Doctor Giovanni Ramírez, invitemos a los televidentes a que vengan y disfruten de estos juegos departamentales. Sí, que disfruten los juegos en todos los municipios, que esto es una ventana para que el departamento del Valle se muestre a nivel nacional y muestre la cantera de deportistas que tenemos. Agradezco mucho su participación. El alcalde de Yotoco Valle, Jorge Humberto Tascón, nos habla sobre los juegos departamentales. Muy importante por varias razones, entre ellas vamos a marcar la historia de nuestro municipio. Nunca se han realizado unos juegos departamentales en nuestra localidad. También vamos a incentivar el turismo porque vamos a tener una serie de disciplinas muy importantes, la cual va a convocar a mucha gente y vamos a tener
el gusto de atender a los vallecaucanos y mostrarles lo bonito que es nuestro municipio Yotoco. ¿Qué disciplinas deportivas se van a realizar en Yotoco? Vamos a tener varias disciplinas de juego, sede única de los juegos para departamentales con las personas con situación de discapacidad. Ya en el deporte competitivo vamos a tener ciclismo, voleibol, karate, jaquido, fútbol y el deporte reina de todo juego que es el atletismo. Aparte de estos juegos departamentales, ¿qué otro atractivo turístico tiene Yotoco? Nosotros, por estar ubicados cerca a Buga, estamos a 10 minutos de Buga y tenemos dos reservas forestales muy importantes, donde la hemos enfocado a nuestro municipio a convertirlo en turismo ecoturístico. Y tenemos el Valle del Dorado, una región muy bonita donde mucha gente va y lo visita, y tenemos una historia muy linda que contar en este Valle del Dorado, con temas muy arqueológicos y de la cultura de hace muchos años de Yotoco. Es importantísimo para estos municipios que se centralice la información. En este caso pasa a ser Yotoco uno de los epicentros de la información en estos juegos. Sí, eso es lo que queremos, que conozcan a Yotoco a través de estos juegos. Vamos a promocionar mucho nuestro municipio, que poco es conocido por los vallecaucanos y que en este corto tiempo como alcalde le hemos venido vendiendo para que vayan, lo visitan, lo conozcan, donde tenemos, vamos a tener el gusto de atenderlos como ustedes se lo merecen. ¿Cómo anda en la actualidad Yotoco? En las finanzas públicas, un municipio sostenible, gracias a Dios hemos mejorado mucho los ingresos del municipio, hemos podido hacer obras muy importantes para el desarrollo de nuestra localidad. Poco a poco vamos mejorando el buen vivir de nuestro municipio de Yotoco. Cádiz se mueve. 980 metros de progreso. 8.000 metros cuadrados de cultura. Un kilómetro de civismo. 12.000 metros cuadrados de orgullo. Es un hecho. Alcaldía de Santiago de Cali. Calidad, una ciudad para todos. ¡Uy, qué edificio tan grande! Es la biblioteca departamental. ¿Y quién lo mantiene así de bonito? Es la gobernación con los impuestos. ¿Impuestos? Es el dinero que todos debemos pagar a tiempo para mantener obras como esta, o como la red de bibliotecas públicas. Así todos tenemos acceso al conocimiento. Manejamos los recursos de manera eficiente y transparente para hacer obras grandes y reales en beneficio de todos los vallecaucanos. Manolo Ocoró nos habla de la cabalgata a la vallecaucanidad en la Feria de Cali del presente año. Estamos haciendo la apertura de la cabalgata, el lanzamiento. Es un evento en el cual se principió en el año 2000 en compañía de unos amigos caballistas y alrededor de la discoteca La Pollera Colorada, que fue la patrocinadora inicial de este gran evento. 13 años ya, ¿no? Sí, 13 años, sí, 13 años. Y en el cual principiamos, como se dice, principiamos jugando, y ahora es una cabalgata que es una de las cabalgatas más representativas del Valle del Cauca. ¿Cuántos caballistas se piensa tener en esta cabalgata? Pues yo creo que ya este año podemos llegar de 2.500 a 3.000 caballos. ¿El recorrido de la cabalgata? El recorrido de la cabalgata es saliendo de la elíptica, no sé, arriba donde están todas las pesebreras que existen aquí en Menga. Cogemos todo lo que es las discotecas donde está la Pollera, estaba Siboney, Jalajala, todas las discotecas que existen aquí en la zona de Menga, hasta coger la 35, de ahí cogemos la autopista que va hacia el aeropuerto, después la 32, cogemos y llegamos hacia el lado otra vez a la carretera vieja donde está Favela, y nos venimos por todas las discotecas. Y vamos a sacar tarimas, y vamos a hacer palcos, gastronomía, porque hay un restaurante muy bueno que casualmente estamos haciendo el lanzamiento, que es La Boquería, que muchas gracias por esa oportunidad y que nos han dado. Y de verdad, gracias a todos. En esos 13 años de experiencias, ¿qué se ha mejorado de la cabalgata? Ah, muchas cosas. Que es un evento muy difícil, un evento demasiadamente difícil, porque coordinar al principio, pues, hacia veces se colapsó realmente, qué pena con parte de los industriales, parte del vecindario de acá de la zona de Menga, pero realmente nunca pensábamos de que se nos iba a disparar, como se dice,
tanto caballista, tantas personas de venir aquí a ver la cabalgata. Pero pues nos sentimos orgullosos porque es un evento que así mismo han tenido la paciencia, porque eso es otra alternativa de recreación para los vallecaucanos. ¡Uy, qué edificio tan grande! Es la biblioteca departamental. ¿Y quién lo mantiene así de bonito? Es la gobernación, con los impuestos. ¿Impuestos? Es el dinero que todos debemos pagar a tiempo para mantener obras como esta, o como la red de bibliotecas públicas. Así todos tenemos acceso al conocimiento. Así logramos un Valle del Cauca bien hecho. Bien hecho, gobernador. Vamos juntos por el Valle del Cauca. De la mano con Orlando Riascos y Angelino, retomamos el camino por un desarrollo humano sostenible y una comunidad con entornos saludables en el Valle del Cauca. Orlando Riascos fue secretario general y secretario de gobierno durante el periodo de gobernación de Angelino en el Valle del Cauca en el año 2004. Desde entonces han trabajado juntos sin apartarse de su amistad ni de sus objetivos sociales. Han recorrido juntos el Valle del Cauca gobernando para los niños y las niñas, los jóvenes, las mujeres, los maestros y las maestras, las comunidades afrodescendientes, los pensionados, los empresarios, las amas de casa, las madres comunitarias. Esto ha sido todo por el día de hoy. La invitación para que estén con nosotros los domingos a las 12 del mediodía y los miércoles a las 11 de la mañana. Recuerde que si usted no vio alguna de las emisiones de Magazine del Valle, puede vernos a través de YouTube, Facebook o Twitter. Que tengan una feliz tarde. Mil gracias por su compañía.